bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Continuamos revisando las diferentes soluciones que ofrece Yara para facilitar y mejorar el uso de los fertilizantes. Nos interiorizamos sobre el sistema de dosificación eléctrica SureDrive de AgLeader que comercializa Runco. Conversamos sobre Criollo, la app para calibrar pulverizadoras en el marco del webinar de Agricultura Digital del INTA. Continuamos nuestra entrevista con el ingeniero Gustavo Elías, coordinador de Digital Farming y Agronomía de Yara Argentina y quien es especialista en fertilidad de suelos y fertilización de cultivos. Con él revisamos esta semana las diferentes soluciones que la empresa ofrece para facilitar y mejorar el uso de los fertilizantes, como su sistema de recomendación de fertilizantes o su plataforma AdFarm para la gestión de la información del productor. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Elías, soy coordinador de Digital Farming y Agronomía para Yara Argentina. Tengo una formación como ingeniero agrónomo, especialista en fertilidad de suelos y fertilización de cultivos, y hace más de 9 años que estoy en Yara, abocado principalmente a la nutrición de los cultivos, a las herramientas digitales y herramientas de precisión para optimizar esa nutrición en el cultivo, y también a aspectos de sustentabilidad dentro de la fertilización. Bueno, entre las herramientas de toma de decisión que componen las soluciones, se destacan principalmente tres. La primera es el sistema de recomendaciones, que lo que hacemos es recibir los resultados de análisis de suelo de cada lote, y en función de esa información más características del lote y región, obviamente el cultivo, y hacemos una recomendación personalizada para cada situación, para cada lote. Esa recomendación combina dosis de productos, qué nutrientes habría que aplicar, la forma de aplicación y el momento. O sea que cubrimos un poco los requisitos de la nutrición a través de un sistema que se puede manejar a gran escala, porque lo tenemos sistematizado y es una de las ofertas digitales de la compañía. Después tenemos una herramienta más específica para trigo y cebada que se llama Entester, que es un medidor de clorofila a campo que ayuda a la toma de decisión de fertilización nitrogenada. Y después tenemos como herramienta también estrella la plataforma AdFarm, que es una plataforma que se puede monitorar biomasa y generar una prescripción de aplicación variable. Plataformas están integradas, el uso de Entester se puede reflejar en AdFarm, que es la plataforma en la que el usuario tiene una clave y un usuario y una clave para poder acceder. Y la plataforma AdFarm es una plataforma también de autogestión, en donde el productor puede acceder, visualizar sus lotes, visualizar los mapas de biomasa de cada uno de los lotes. Ese es un servicio de acceso gratuito, lo que es monitoreo de biomasa. Y para lo que es fertilización variable, ahí tiene que contactar al distribuidor porque es quien le va a poder comercializar ese servicio. La fertilización variable en sí, la plataforma lo que logra es generar un mapa de prescripción de aplicación variable. Con el soporte, si es necesario, de la cadena de distribución y del equipo de Yara, pero también ese mapa lo puede realizar muy simplemente el productor o el asesor, porque es una herramienta de un uso muy fácil, muy intuitivo, y que en 3 pasos uno puede tener el mapa de biomasa del lote y en base a ese mapa generar el mapa de prescripción. Es una plataforma muy amigable para que cualquiera pueda acceder a una tecnología de precisión de una manera muy sencilla. Y después otro punto que se destaca de AdFarm es que al integrarse con Entester, uno puede visualizar las recomendaciones de Entester dentro de la plataforma. Si bien
El endtester es una herramienta que se necesita físicamente para hacer la medición a campo, que para eso tenemos también la cadena de distribución, pero asesores independientes, asesores técnicos, que tienen asignado un equipo para poder, por un lado, desarrollarlo, usarlo en sus asesorados y también brindar algún tipo de servicio a otros productores. El productor puede acceder a esa información a través de AdFarm. Y en cuanto al sistema de recomendaciones nutricionales, lo que nosotros recibimos es el análisis de suelo, el resultado del análisis de suelo, a través de una página web en donde cada productor carga sus datos y adjunta el resultado directamente. La página web directamente está dentro de la página de IAR, hay un banner ahí para poder acceder. Y en el caso de que necesiten algún tipo de soporte o ayuda, obviamente, está la cadena de distribución y el equipo técnico de IARA para poder ayudarlos a recolectar o enviar esos resultados. Una vez que nosotros recibimos los resultados del análisis de suelo, lo que generamos es la recomendación. Si falta algún dato, el técnico de IARA de cada región se pone en contacto con ese productor. Y una vez que está generada la recomendación, el mismo técnico de IARA es quien le acerca la recomendación al productor, o en caso de que esté ya asociado a un distribuidor, o sea que sea cliente de algún distribuidor de IARA, ya se canaliza a través de su vía de contacto y de comercialización. Bueno, en líneas generales, IARA tiene un objetivo muy importante y como principal objetivo el hecho de producir alimentos de manera sostenible. Y en esta frase de manera sostenible engloba los distintos aspectos de la sustentabilidad. Por un lado, la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad en cuanto a rentabilidad y económica, y también social. Por eso tratamos de desarrollar muchísimo lo que son herramientas para la ayuda en la toma de decisión del productor. Nos apoyamos mucho en la cadena de distribución y invertimos muchísimo en conocimiento y en hacer las prácticas cada vez más sustentables. Y dentro del punto de vista ambiental, IARA se destaca a nivel global por ser la compañía en la cual las plantas de producción son las más eficientes. Además de ser la compañía más grande y la mayor compañía de producción de fertilizantes, las plantas de IARA son las que menos impacto ambiental generan. Y eso es un punto muy importante a destacar en tiempos que corremos ahora. Y también el impacto sobre la producción a campo. Porque más allá de la industria, después qué se hace con el fertilizante a campo es importantísimo. Y por eso estamos buscando estar cada vez más cerca del productor a través de herramientas que sean de fácil uso y de uso masivo, y a través de brindar conocimientos para que el uso de los nutrientes sea cada vez más eficiente, el uso de los recursos también, y obviamente genere un impacto positivo sobre la rentabilidad del productor y de toda la cadena. Ese es un poco los objetivos de las soluciones, por eso hablamos de soluciones, porque engloban un montón de conceptos. Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online, sin intermediarios, fácil, ágil, transparente, marcas exclusivas y de calidad. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira. Directo a tu campo. Runco, la solución total en agricultura de precisión. Distribuidor oficial AgLeader, Spectra Precision y drones DJI. Visítenos en agro.runco.com.ar. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.